confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. A los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que interceden por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, al celebrar la festividad del Obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, por favor, nos alimentamos de la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquel tiempo, Moisés, después de oír la voz del Señor en medio de la zarza, le dijo: está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes, pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto le dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También le dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he venido a ustedes porque, visto cómo los maltratan en Egipto, he decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jibeos y jesubeos. Jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Los ancianos de Israel escucharán tu voz y tú irás con ellos a ver al faraón y le dirás: el Señor, el Dios de todos los hebreos, se ha aparecido. Permítenos caminar 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ya sé que el faraón no los dejará ir si no se ve obligado. Por eso yo extenderé mi brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de males, y finalmente el faraón los dejará ir. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus potentos.
El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Dios hizo un pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A esto les endureció el corazón para que odiaran a su pueblo y le pusieran acechanzas a sus siervos. El Señor nunca olvida sus promesas, pero envió a su siervo Moisés y a Aarón, su elegido, a que hicieran contra ellos sus señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. El Señor nunca olvida sus promesas. Y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena noticia según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Querida Seré García Orgaz, estimadas hermanas, hermanos, padres de familia, acompañantes, pueblo de Dios, los saludo al celebrar nuestra acción de gracias al Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo, que por la acción del Espíritu Santo nos invita a estar con Él en un momento de oración, un momento de paz, tranquilidad, en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía en este día de los 15 años de Aceret. La felicitamos con un fuerte aplauso. Me uno a la alegría de sus padres, de su familia nuclear y de manera especial también a la comunidad aquí reunida, en un ambiente de oración. Vengan a mí todos los que están fatigados, dice Jesús el Señor a la comunidad, a los interlocutores, porque mi carga es ligera y están agobiados, yo les daré alivio, dice el Señor. Queridos hermanos, en este día de alegría, con un sentimiento de gozo, de júbilo, presentamos al Señor nuestras súplicas y peticiones
para que nos ayude a seguir caminando juntos, como iglesia de la casa, comunidad de vida y de amor, santuario de la existencia humana, escuela de humanización, de valores humanos y religiosos, donde el Señor Jesús, como a discípulos muy queridos, nos invita a predicar la buena nueva, es decir, anunciar el Evangelio, que es una buena noticia constante, permanente. La iglesia de la casa, primer nivel de la formación cristiana, existe para evangelizar, para catequizar, ayudar a sus hijos como pastores, a su pequeño rebaño, a crecer a nivel espiritual, a nivel moral, a nivel comunitario y sobre todo a nivel vocacional. Dios nuestro Señor por amor le regaló el don de la vida hace 15 años. Dios nos regala la vida humana, la primera vocación llamada existencia humana, en el amor de nuestros padres y en el seno de una familia. Y ahí crecemos, nos desarrollamos, somos felices. Y también somos llamados a una vocación específica, de servicio a la comunidad eclesial, por el sacramento del matrimonio, la vida religiosa consagrada, la misma soltería. Es decir, un estado de vida para el reino de los cielos. Y nos invita a ser felices. El proyecto de Dios es que seamos felices, viviendo el Evangelio. Hoy, de manera especial, la primera lectura que hemos escuchado nos invita a compartir el júbilo en la lectura primera del Antiguo Testamento, tomada del libro del Éxodo, donde el Señor nos invita a vivir una alianza. El pueblo de Israel es consciente de la alianza de Dios con las tribus, es decir, los hijos de Jacob, y les dice: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y el principal de los mandamientos de la Bereshit, es decir, de la alianza, es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor a nuestro prójimo como Él nos ha amado. Jesús en la nueva alianza lo recordará a los discípulos: ámense los unos a los otros como yo los he amado, es decir, de forma ilimitada, sin reservas y hasta el extremo. Y le recuerda también: el servicio inicia aquí, en el lavatorio de los pies. Los padres cristianos son llamados a servir a su familia y encontrar plenitud en ese servicio. La parroquia también, como nivel de formación, debe ayudar a la formación de sus hijos, la escuela pública y privada, para que ellos vayan madurando, puesto que somos seres perfectibles, es decir, en constante crecimiento, maduración. No somos perfectos, somos seres perfectibles en constante crecimiento. Y Jesús capacita a sus discípulos, gente sencilla de corazón, para obras grandes en el reino de los cielos, es decir, para la enseñanza, para regir y santificar el pueblo de Dios, a quien les confía como pequeño rebaño, especialmente en la evangelización. Hoy nosotros recordamos los tres objetivos del matrimonio y de la familia cristiana. El primero, la unidad de los cónyuges en favor de sus hijos, ayudar a la transmisión de la vida, al respeto de la vida, desde su concepción natural hasta su muerte natural. Y tercero, la paternidad, maternidad responsable. Hoy nosotros venimos a cumplir no solamente un compromiso social, sino un compromiso con Dios, de alianza, de amistad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos llamó por vocación y misión a servir la iglesia en la casa. No debemos olvidar estos tres objetivos para la iglesia doméstica: el bien, la unidad de los matrimonios cristianos, la unidad de los padres de familia,
Colaborar con el Creador en la transmisión de la vida, cuidar la salud de los hijos en estos días es muy importante. Y tercero, educarlos según el Evangelio, vivir la misericordia, es decir, la compasión, la bondad, la ternura expresada en amor y de manera especial palabras de afirmación, actos de servicio concretos y brindar tiempo de calidad. Este momentito es un momento especial, privilegiado, tiempo de calidad. A Dios, en acción de gracias por el don de la vida, pero también a Ceret en su cumpleaños. Nos alegramos con él, con sus papás, con su familia, porque el Señor los ha mirado con ternura y los ha llamado por su nombre para ser sus amigos. Pidamos al Señor nos ayude a seguir creciendo juntos. La familia, insisto, es el espacio privilegiado para crecer juntos, aprender a caminar juntos, orientando, pastoreando, acompañando, muchas veces también corrigiendo fraternalmente. Dios nuestro Señor quiere que seamos felices. Por ello dice a sus discípulos, los que están cansados, vengan a mí, vengan a descansar. La oración, la Eucaristía de esta tarde es el mejor momento del descanso. Al escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María para que el Señor le conceda a su hija muy querida, a Ceret, crecer en su fe, en su esperanza y en la vivencia de la caridad. El Señor tiene compasión de nosotros. Así sea. Arisbeth, promete ser amiga de Jesús para siempre. Y acepto. Promete tratar a todos los hombres con amor de hermana. Y acepto. Promete ser obediente a los mandamientos, la ley de Dios y las normas de su casa, de sus padres. Y acepto. El Señor que ha comenzado en ustedes esta obra buena, la lleve a feliz término. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invito a sus padres, a sus padrinos, se acerquen un momento, por favor. Continuemos con nuestra celebración litúrgica eucarística cantando.
Todopoderoso, suplicamos humildemente a tu majestad que así como damos gracias por los 15 años de tu hija muy querida, Arisbeth, manifiestes la gloria de tu poder divino, de la misma manera que nos alcancen tus bendiciones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia, conforma siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa, y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo: por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Faustino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, don Lino Ortiz Aguilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tu hija Arisbeth García Ordaz, de sus padres, padrinos, familiares, acompañantes, pueblo de Dios, en acción de gracias a Dios unitrino por las bendiciones recibidas, especialmente el don de la vida, de tu santo amor. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, compartimos un signo de comunión fraterna. La paz. Amén. Thank you.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Felicitamos a Arisbeth García Orgaz en el día de sus 15 años. Nos unimos a su alegría familiar, pidiendo a Dios, Señor de la Misericordia, le conceda la gracia de su santo amor permanentemente. Que Dios la bendiga con la fe, la esperanza y la caridad. Pedimos también la intercesión de la Santísima Virgen María, la cubra con su manto, la proteja, especialmente en su crecimiento, de manera especial en su vida familiar, profesional, personal, diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, en prueba de mi filial afecto te consagramos en este día y para siempre, ojos, oídos, lengua, corazón, en una palabra todo nuestro ser, ya que somos todos tuyos, Madre de bondad, guárdala, defiéndela como cosa y posesión tuya, así sea. Oración, nos ponemos de pie, por favor. Señor Dios nuestro, alimentados con el cuerpo y la sangre preciosa de tu Hijo, te pedimos que cuanto hemos celebrado con fervor, lo recibamos como prenda de segura redención. En nuestra acción de gracias te pedimos tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre su hija Arisbeth, sobre sus padres, padrinos, familiares, permanezca para siempre. Dulce Madre, no te alejes.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Thank you.
Thank you.
disfruta, vuela y atrévete a soñar. Abre tus ojos y tus alas a esta nueva etapa que tienes como mujer. Abre tu corazón, persigue tus sueños y siempre demuestra qué quieres y quién eres. Un poeta te comparó con una hermosa rosa. Un escritor se inspiró en un cuento de hadas. Y tus padres piensan en el tiempo transcurrido, porque su nena deja de hoy de ser una niña y convertirse en mujer. Cada momento atesóralo como único, mágico e irrepetible. Es ahora cuando la hermosa quinceañera y su corte de honor nos regalan este mágico vals inspirado en una velada de mascaradas y nos muestran que una noche de ensueño acaba de comenzar. Recibamos con un fuerte aplauso. Recibamos a la señorita Arisbeth García Ordaz, al joven Brian García, nos acompaña Diego García y Brandon Ordaz. José López y Andrés López. Braulio Ordaz y William Saucedo. Emiliano Martínez y Osvaldo Ayala. Emiliano Ordaz. José Ayala y Adrián Ordaz. Thank you.
15 años atrás, este es un momento mágico, único e irrepetible. Pedimos a todos los presentes, tomen su copa y nos ponemos de pie para acompañar a la familia García Ordaz en este tradicional brindis. Todos de pie, por favor. A la cuenta de tres. Le deseamos a la hermosa quinceañera salud, felicidad y todo el amor. A la cuenta de tres, decimos solo. Una, dos, tres. Thank you.
Juan García Paz, de Santa María Cerrito de la Cista, a la bendición que le va a su familia. Un fuerte aplauso. Solicitamos la presencia de Fernando Niveles. Tus 15 años, edad primorosa. Vamos, ya no hay que esperar. Y yo sé que no hay baile mejor. Vamos, que ya están tocando este vals del amor. 15 años son muchos y es una sentencia. Solicitamos la presencia de Felipe García. Voy a rodillarme frente a la presencia del máximo maestro.
del divino plan. Voy a suplicarle que por tu inocencia te sentencia a ser en sus jardines flor. Y cuando él decida quién deba cortarte, tengo fe en que sea la mano mejor. 15 años son muchos si pienso en 90. 100 más son poquitos si pienso en 90. Nos engalana también la presencia de Noé Salas. Y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonrisa. Tal como siempre se ve, repicaron campanas al viento. Se realizó la ilusión, los 15 años, qué bello momento. Vamos, ya no hay que esperar. Para todos ellos, siempre serás una nena, la pequeña que robó sueños y sonrisas. Pedimos un momento especial para que nos acompañe su señora madre, la señora Toña Ordaz. Queremos desearte toda la felicidad del mundo, por eso en esta velada queremos regalarte la luna y todas las estrellas, y desearte dicha y felicidad. Dejamos a todos ustedes con esta bella semblanza de nuestra hermosa Arisbel. Thank you.
esperanza que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Thank you.
Cada momento es único e inigualable, así que atesóralos en tu corazón. Recibimos así a la señora Melissa García Ordaz y Alexa García Ordaz para que pasen con el regalo sorpresa. Un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Continuamos con las sorpresas y pedimos ahora a la señorita Esther González pase con un segundo regalo sorpresa. Un fuerte aplauso, por favor. Que la ve tan perdida, ya no te.
1, 2, 3.